Castro è morto. Cosa ricordiamo di questa figura di un rivoluzionario, di un comunista? Come lo vede anche il popolo del Venezuela? In Venezuela hay un cantor popular muy famoso llamado Ali Primera. En una de sus canciones él decía que los que luchan por la vida y los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Eso es tal vez una expresión popular para definir a un Fidel Castro que va a quedar por muchísimo tiempo grabado no solamente en la historia de América Latina, en la historia del mundo. Las guerras de liberación en el África las inició Cuba bajo su gestión y con una gran dignidad mantuvo al pueblo cubano unido frente a un enemigo poderoso, tal vez el más poderoso del mundo desde el punto de vista bélico. Pero esas dimensiones de Fidel no se pueden ver simplemente a través de estos ejemplos. La dimensión de Fidel estriba en haber sostenido a un país que solamente tenía caña de azúcar, a pesar de un bloqueo de 60 años, endulzando la historia con esa caña de azúcar y transmitiéndola durante mucho tiempo para ser un ejemplo para América Latina. En este momento, la lucha de América Latina está sostenida por esa Cuba digna que se enfrentó y resistió al imperialismo. Su ejemplo es un ejemplo para el mundo. Es un ejemplo tan importante como el de Vietnam, con una característica adicional a favor de Cuba. Cuba no se entregó, no se ha entregado, Cuba resiste y no se ha plegado a ninguna de las características del capitalismo. Allí está, intacta, entera. Fidel la deja entera. Él se queda entera. Y la historia realmente pienso que no podrá repetirlo con mucha facilidad. Igual que el Che, igual que Chávez, ¿sí? Son ejemplos muy significativos para la historia de los revolucionarios que quieren construir un mundo alternativo, una sociedad alternativa al capitalismo.